Para mí el premio Carlos Casanueva es un premio bastante inmerecido. Es un premio reservado a la trayectoria docente muy calificada en nuestra universidad. Pero yo lo tomo con modestia y ofreciéndoselo a la Facultad de Derecho, porque creo que el desarrollo que he tenido dentro de la universidad la he hecho fundamentalmente en Derecho y también asumiendo ciertas funciones que los rectores, los últimos rectores, me han asignado. Cuando me tocó asumir la dirección, el decanato de la Facultad de Derecho, el diagnóstico de nuestra facultad era muy claro. Era una universidad polarizada, dividida, y me planteé de que realmente teníamos que transformar esa realidad en una verdadera familia Derecho UC. Y nos costó mucho, porque no existía esa impronta dentro de nuestra facultad. Pero poco a poco se fue haciendo una realidad. La construcción del edificio gatilló más todavía esta realidad, haciendo de que exalumnos, profesores y los mismos alumnos contribuyeran en lo que fue esta tremenda inversión. Y por lo tanto, el hecho de que hoy día podemos hablar propiamente tal de que hay una verdadera familia de Derecho UC, comunidad de Derecho UC, creo que ha sido algo muy laborioso, que hay que seguirlo trabajando, porque en definitiva las relaciones humanas entre los profesores y los alumnos, de los profesores con los administrativos, de los administrativos con los alumnos, de todos los que conformamos esta gran familia, es absolutamente la esencia, a mi juicio, de lo que hemos tratado de hacer en la Facultad de Derecho.